Nos ven a través de las redes. Gracias, diputada Judith, por su presencia. Gracias, diputado Edgar, por su presencia a esta reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión, en ausencia de la diputada secretaria, me permito poner a su consideración que funja como diputado secretario para esta reunión de comisión el diputado Edgar Gasca Arceo. Para ello se somete a votación económica la propuesta. Sírvanse los diputados a emitir su voto levantando la mano para la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Diputado secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Orden del día. Número 1, pase de lista de la asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Número 3, elaboración del dictamen que contiene los nombres de las personas postuladas al cargo de integrante de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que cumple con los requisitos del artículo 18, fracción 1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Número 4, intervención de las y los ciudadanos diputados. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura. ¿Es cuándo? Diputado secretario, sírvase dar cumplimiento en el primer punto del orden. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Diputada Euterpalicia Gutiérrez Balaces. Gutiérrez, presente. Diputada Reina Areli Durán Obando. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Rodríguez, presente. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. Gasca, presente. Diputada presidenta, le informa la asistencia de tres diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 14:23 del día 28 de octubre 2020. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la elaboración del dictamen que contiene los nombres de las personas postuladas al cargo de integrante de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos del artículo 18, fracción 1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Compañeros diputados, de conformidad a lo establecido en la convocatoria respectiva y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, esta comisión debe proceder a elaborar el dictamen que contendrá la lista de cada uno de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos, clasificándolas por aquellas presentadas por las instituciones de educación superior o investigación y aquellas presentadas por la sociedad civil, para presentarlo a la legislatura y se proceda con la designación correspondiente. En tal sentido, se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que dé lectura a la lista de las personas que cumplieron con dichos requisitos. Muy buenas tardes, diputada. Como bien refiere, ya se han agotado diversas etapas dentro del procedimiento de designación de la Comisión de Selección y pues lo procedente es establecer el dictamen que contiene los nombres de las personas postuladas que han cumplido los requisitos previstos en el artículo 18, fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. En ese sentido, antes de señalar los nombres, quisiera hacer mención que de conformidad al artículo 161, la designación que realice este Pleno Legislativo deberá ser la selección de tres miembros de aquellas personas postuladas por las instituciones educativas y dos miembros de aquellos que fueron propuestos por las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, debemos de recalcar que esta comisión realizó la convocatoria, hizo un nuevo acuerdo para ampliar la recepción de las solicitudes y realizó un conversatorio virtual con el objeto de promover la participación ciudadana dentro de las instituciones educativas, como lo son las universidades establecidas en el estado de Quintana Roo y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante de ello, el resultado que se tiene es que
las personas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 18, que fueron postuladas por las instituciones de educación superior y de investigación, son dos: los ciudadanos David Armando Argüelles González y el ciudadano Julio César Basto Canto. En cuanto hace a las personas que fueron postuladas por las organizaciones de la sociedad civil, me permito dar lectura de los ciudadanos que cumplieron este requisito. Y son Elsa Miriam Cortés Franco, Ricardo Medina Chemor, Ricardo Xondube Domene, Juan Ignacio Atiel Ambarri, Melisa Bugarini Calleros, Enrique Macías Pérez, Miriam Belén Salgado Mendoza y Luis Miguel García de Alba. Es cuanto, diputados. El dictamen. En tal sentido, es pertinente elaborar el dictamen con la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos. Para ello, diputados secretarios, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen con la lista de los aspirantes referida. Se somete a votación la elaboración del dictamen. Diputada Euterpalicia Gutiérrez Balasis. Gutiérrez, presente. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. A favor. Presidenta, antes de emitir mi voto, en este momento estamos, van a volver a leer el dictamen y luego lo vamos a someter a votación posterior. Okay, porque van a elaborar el dictamen. Quiero hacer unas precisiones nada más por cuanto al dictamen, entonces no sé si las hago en este momento o cuando se someta a votación ya el dictamen. ¿Posterior? Okay. Sí. A favor. Rodríguez, a favor. Dictamen. Okay. Diputado Edgar Humberto Gascarceo Gasca, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Se declara aprobada la elaboración del dictamen. Compañeros diputados, ¿alguna intervención? Diputada Judith, adelante. Sí, muchas gracias, Presidenta. En el punto número cuarto del dictamen presentado, digo que se está ya elaborando y se tiene a la vista, hay una parte donde establece que la 16ª legislatura, lo voy a leer como tal lo dice, el día y hora que determine la presidencia de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura, se citará a las ciudadanas y ciudadanos descritos en el punto primero. Solo me llama la atención que también hay un punto posterior, entonces ahí creo que hay que poner primero y segundo, ¿no? Porque solo se estaría citando entonces al punto primero, solo son dos nombres, vamos para que se corrija, y no al punto segundo donde están los demás compañeros. ¿Sí? ¿Ya viste? Para que sea segundo, exacto. Sí, porque solo fue, creo yo, a lo mejor ahí se olvidó poner el punto segundo. Y otra, y muy interesante, que quisiera poner a consideración de esta comisión, es que la experiencia que hemos tenido, que tuvimos, que todavía no hemos podido designar, por cierto, al comisionado del Instituto de Transparencia, si vamos a citarlos para la sesión y van a estar presentes, y al final del día, con el tema de la pandemia y todos estos protocolos de salud, no sé si lo que pudiéramos hacer, salvo que la dirección jurídica también nos apoyara junto con secretarios técnicos, es hacer la elección y posteriormente entonces citar a los que hayan sido electos para que vengan a rendir la protesta. Digo, porque estaríamos en el entendido de que de pronto pues las sesiones sí tardan algún tiempo cuando nos ajustamos en agenda por comisiones igual de trabajo, y bueno, en aquella ocasión estuvieron demasiadas horas y luego creo que fueron otros momentos que tampoco tuvimos la fortuna de llegar a la designación, y me parece que hoy que estamos ante una pandemia estaríamos arriesgando
este tema. No sé, salvo que así lo quieran considerar, yo lo que quisiera proponer es la posibilidad de que se elijan como tal, como lo marca el procedimiento, y posterior quienes son electos, ya entonces los convoquemos a la toma de protesta. No, es correcto. Me gustaría escuchar su opinión, licenciada. Con su permiso, diputados. Como bien señala en el proyecto que fue enviado a su consideración, existe un error, efectivamente son los puntos primero y segundo, porque así están clasificados de acuerdo a lo exige la convocatoria. Y en relación a la observación que hiciera la diputada Judith, es efectivamente la convocatoria establecía que en el momento que se hiciera la designación fueran invitados todos los invitados. No obstante, esta situación la previó la diputada presidenta e instruyó que dentro del proyecto de dictamen precisamente se estableciera en el punto cuarto que el día y hora lo va a determinar la presidencia y no así sean invitados en la fecha de designación que realice el pleno. Como usted señala, el punto cuarto dice que el día y la hora la va a determinar la presidencia y va a citar a los ciudadanos y descritos en el primer punto. Aquí hay que hacer la acotación de que va a citar a los que hayan sido designados. Ah, okay. Lo que sucede es que tiene una modificación también porque hay un documento que nos habían enviado anteriormente que decía que iban a citarse como tal. Sí. Posterior entiendo hicieron la modificación, que es lo sí, que se envió también a sus correos, diputada, pero perfecto. Como fue de los últimos cambios y es correcto. O sea, como fue uno de los últimos, entonces no lo advierto, pero me parece correcto porque justo es lo que vi en el primer documento sí. que nos enviaron y que sí decía que deben asistir al pleno todos, pero bueno, vaya la modificación y la precisión que haces, licenciada, te agradezco mucho. Era en ese sentido, y también cuidar que no estemos de ninguna forma vulnerando el tema de la convocatoria, porque no es el objetivo ni nada, simplemente es cuidar también el tema de protocolos de salud que tenemos y que posterior sea como hoy ya lo estás presentando. Muchas gracias. Sí, gracias, así es, diputada. Si me permiten un momento para hacer la modificación y se pueda dar lectura al proyecto de dictamen. Claro, es para precisar que se van a citar a las ciudadanas y a los ciudadanos que hayan sido designados por el Pleno de la Legislatura. Y quede más claro este punto. Exactamente. Gracias. Es que decía a todos. Sí, sí, sí. Gracias.
están, sí. Secretario, secretario. Ay, perdón, secretario. Pero no es lo mismo. Compañeros diputados, se ha elaborado el proyecto de dictamen correspondiente, el cual pongo a su consideración. Diputado secretario, sírvase dar lectura al mismo. ¿Por qué? Diputada presidenta, nada más antes de hacer lectura del dictamen que contiene los nombres de las personas postuladas al cargo de integrante de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos del artículo 18, fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Es importante mencionar y dejar claro para que las personas quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y dejar constancia en el acta de esta reunión, que el pasado 1 de octubre se llevó a cabo el conversatorio virtual a través del cual la Comisión Anticorrupción de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos llevó a cabo la promoción para de esta manera invitar a más ciudadanos para participar en dicha selección, en dicho proceso de selección. De igual manera, dejar constancia que el pasado 23 de septiembre del 2020, la diputada presidenta de esta comisión envió los documentos al respecto para invitar a todas las universidades e instituciones de educación superior y de investigación para que a su consideración pudieran postular a quienes consideraran para dicho proceso. Y sin esto omitir también que ha sido publicada en los periódicos de mayor circulación en el estado. Todo ello considerando cada una de estas acciones como esfuerzos para promover la participación ciudadana en dichos procesos. De ahí viene este dictamen que me permito darle lectura. Dictamen, primero, las personas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para ocupar el cargo de integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que fueron postulados por las instituciones de educación superior y de investigación son 1. David Armando Argüelles González. 2.
Julio César Basto Canto. Segundo, las personas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para ocupar el cargo de integrante de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que fueron postuladas por las organizaciones de la sociedad civil son: 1. Elsa Miriam Cortés Franco. 2. Ricardo Medina Chemor. 3. Ricardo Shundebe Domene. 4. Juan Ignacio Atié Lambarri. Número 5. Melissa Bugarini Calleros. Número 6. Enrique Macías Pérez. Número 7. Miriam Belén Salgado Mendoza. Y número 8. Luis Miguel García de Alba. Tercero, remitas el presente dictamen a la mesa del, a la presidencia de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo, para que se someta a la votación del Pleno la designación de los integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, observando el principio de paridad de género. Número 4. El día y hora que determine la presencia de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Estado, se citará a las ciudadanas y los ciudadanos designados como integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para que asistan a la sesión del Pleno Legislativo y se lleve a cabo la toma de protesta correspondiente. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 28 días del mes de octubre del año 2020. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación o comentario al respecto del proyecto de dictamen presentado? De no ser así, diputado secretario, someta a votación el proyecto de dictamen. Se somete a votación el proyecto de dictamen. Diputada Euter Palicia Gutiérrez Balaces. Gutiérrez, a favor. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. A favor. Diputado Edgar Humberto Gás Carceo, a favor. Diputado presidenta, le informo que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal sentido, se declara aprobado el dictamen y se procede a la firma del mismo. Se instruye, se turne el presente dictamen a la mesa directiva para su atención por el Pleno de la Legislatura del Estado para los efectos conducentes. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Compañeros diputados, ¿algún comentario o intervención al respecto? Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden. Diputada presidenta, me permito someter a consideración de ustedes como integrantes de esta comisión. No sé si se pudiera establecer como punto de acuerdo por parte de esta comisión de que se proponga que la votación ante el Pleno de los cinco postulantes integrantes de esta comisión sea bajo el sistema de propuesta del por grupo legislativo. Esto a fin de agilizar y de alguna manera, pues bueno, también transparentar en un ejercicio de parlamento abierto, transparentar todos los procesos y agilizar la selección de dichos cinco seleccionados. ¿Esa consideración de ustedes? No sé. ¿Qué piensas? ¿Tanto dentro del acuerdo o desde el pleno también? Sí, a mí me gustaría que se tomara nota de ello para que lo pudiéramos votar, someter a votación en el pleno, pero que sí se considerara para que no sucediera lo que nos pasó, como lo mencionó la diputada Judith hace un momento, con la selección pasada del comisionado del IDAIPCRO, que no hubo salida hasta el día de hoy y ha quedado pendiente ese tema. Entonces sí creo que es un buen punto a considerar, que me gustaría que por favor se tomara nota de él para poderlo manifestar en la siguiente semana que se toque
este asunto en el Pleno con los demás compañeros diputados. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal sentido, se clausura la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 14 horas con 46 minutos del día 28 de octubre de 2020. Muchas gracias, diputado Gasca y diputada Rodríguez, por su presencia. Muy buen día a todos.